siento, saque este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, creo en ti. Eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. No te veo y te siento, Dios de amor, mi primer lugar. Aunque otros no te piensen, yo te pienso. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en el medio del día que destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Salmo 91. Probablemente uno de los salmos más conocidos entre los cristianos y aquellos que leen la Biblia. El Salmo 91. Es el único lugar donde en la Biblia podemos ver cómo Satanás, en Mateo 4 y en Lucas 4, él cita cierta parte de este salmo cuando le dice al Señor Jesús: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí, Satanás, el diablo, citó este salmo. La verdad es que no lo citó correctamente, pero lo citó de una forma. Y cuando uno empieza a leer la Biblia y uno llega al libro de los Salmos, que son 150 salmos, luego en el libro de Habacuc encontramos otro salmo, podemos aprender que la mayoría de los salmos fueron escritos por el rey David. La mayoría de los salmos fueron escritos por aquel que en la Biblia aparece como pastor. Luego es ungido por el profeta Samuel. Es interesante que el primer rey de Israel, Saúl, él fue ungido
Pero la Biblia dice, con un jarro, había un jarro de aceite, y Samuel, con ese jarro de aceite, ungió a Saúl. A David, dice la Biblia, que el profeta llevaba un cuerno, algo que era común, un cuerno que contenía aceite. Es interesante que la palabra cuerno en hebreo significa poder, fuerza. David fue ungido con el espíritu de fuerza. Por eso pudo enfrentarse a ese gigante de Goliat, porque la unción que Dios le dio contenía el poder para vencer. Luego, cuando leemos los salmos, podemos aprender que llegamos al Salmo 1, bienaventurado el varón. Salmo 2, pídeme y te daré las naciones como herencia. Salmo 3, Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Así llegamos al Salmo 16, que cita el apóstol Pedro allí en Pentecostés. Salmo 20, el nombre de Dios te hace intocable. Salmo 22, que Jesucristo lo citó en la cruz. Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Seguimos así en el Salmo 27, el Señor es mi luz, ¿de quién temeré? Y así seguimos, llegamos al Salmo 34, donde dice que el ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen. Salmo 37, deleítate en el Señor, Él te dará todos los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, Él lo hará. Llegamos así y seguimos, Salmo 51, Salmo de David, cuando el profeta Natán le habló y fue convencido de su pecado. Y luego llegamos al Salmo 90. Salmo 89, he encontrado a David, mi ungido. Le he ungido eternamente. Y luego encontramos un salmo que lleva el nombre de Moisés. Salmo de Moisés, Salmo 90. Entonces, el Salmo 91 es el salmo probablemente que más nos revela la protección de Dios, pero también los ataques diabólicos. En una escritura antigua de los hebreos, Mishnah, dice que el Salmo 91 es el salmo que revela a toda clase de demonio que existe. Y es interesante que Satanás citó el Salmo 91. ¿Por qué? El Salmo 91, yo quiero recomendártelo que lo aprendas de memoria. Es un salmo de protección que tú puedes citar sobre tu familia. Salmo 91 tiene un poder impresionante, una promesa impresionante. Salmo 91, ahí encontramos tres voces, pero también a la Trinidad de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Salmo 91 empieza con el Padre, luego se revela al Espíritu Santo y luego termina cuando dice aquí, y yo le mostraré mi salvación. Esa palabra salvación
es el nombre de Jesucristo, Yeshua. Y el último dice Dios, y yo le mostraré Yeshua, al Señor Jesús. Salmo 91 es uno de los salmos más poderosos que tenemos. En la Biblia encontramos diferentes salmos. Salmos de alabanza, adoración. Salmo donde uno derrama su corazón. Salmo de venganza. Diferentes salmos. Salmo de arrepentimiento. Pero este es un salmo puramente de protección. Y tú y yo, querido cristiano, necesitamos protección. ¿Por qué? Porque antes de conocer a Jesucristo, probablemente no lo has notado. Pero en el momento que conoces a Jesucristo, percibes los ataques diabólicos. Tú y yo, que conocemos a Jesucristo, somos una amenaza para todo poder diabólico, perverso, demoníaco. Tú y yo estamos en una guerra, en una batalla y en una lucha. Y el apóstol Pablo dice que nos tenemos que poner la armadura de Dios. Entonces él cita el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, los zapatos con el apresto de predicar el evangelio de la paz, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe. Y entonces cita la única arma ofensiva que tenemos. Todo lo otro es defensivo. Lo único que tenemos ofensivo es la espada del Espíritu. No dice espada espiritual, no, no, no. La espada del Espíritu. ¿De qué Espíritu? Del Espíritu Santo. ¿Y qué es la espada? La Biblia dice en Apocalipsis que cuando Juan, el apóstol Juan, a la edad de 90, 95 años, en esa isla, en Patmos, en el día del Señor, oyó una voz, se dio la vuelta y dice que vio al Cristo glorificado. Y dice que de su boca salió una espada aguda de dos filos. Es interesante, dos filos. Distomo en griego. Es la palabra que se usa en Hebreos 4, versículo 12. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo. La Biblia tiene un doble filo. Es una espada. ¿Cuándo recibió la palabra de Dios un filo? Cuando Dios la habló. ¿Cuándo recibe el segundo filo? Es cuando tú y yo en voz alta la proclamamos. La palabra de Dios tiene un poder tremendo. Y en el Salmo 91, Dios el Padre nos revela lo que Él es, lo que Él te aprecia y lo que el enemigo te odia. Hay tres voces. La voz neutra, donde dice el que habita al abrigo del Altísimo. Luego está la voz personal. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Y luego, dice la Biblia, Dios mismo habla y dice,
por cuanto ha puesto en mí su amor, su confianza, yo también le libraré. En Salmo 91 es impresionante cómo empieza, es impresionante. Yo te recomiendo, aprende este versículo, este Salmo de memoria. Y como decían los padres de la iglesia antiguamente, este es el Salmo que tienes que citar una vez al día. El que habita al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo. Esa palabra, el que habita, no el que visita. El que tiene una vida de oración continua, conoce cosas que otros no conocen. Porque Hebreos 11, versículo 6 dice que Dios recompensa a los que le buscan. A los que se toman el trabajo de buscar a Dios, conocen cosas de Él que otros ni tienen ni idea. El que habita al abrigo, esa palabra abrigo, sitra en hebreo, describe un lugar secreto. El Dios omnipresente vive en lo secreto. En lo secreto de la oscuridad y en el secreto del silencio. ¿Sabes? Le voy a decir de todo corazón una cosa. Si de verdad quieres conocer a Dios, a Jesucristo y Espíritu Santo, yo digo de verdad, conocerlo como Él es, le prometo una cosa, que si usted se toma el trabajo a buscar a Dios en la oscuridad de la noche, en lo temprano de la mañana, en el silencio de la oscuridad, Él mismo se va a revelar. Dios, el Padre, es impresionante. Él es el Dios de toda gracia, el omnipotente, the Almighty God, der allmächtige Gott. Si quieres conocer de verdad a Dios más profundamente, tienes que buscarle en lo secreto. Y como dice el profeta Jeremías, el que vive en lo secreto del Señor, Dios le revela cosas que a otros no se lo revela. El que habita, no el que visita, no el que visita, el que habita en lo secreto del Altísimo. En lo secreto de El León, el Altísimo. Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Momento, ¿Dios tiene sombra? Sí, el apóstol Juan dice en primera carta de Juan 1, versículo 5, Dios es luz y no hay ninguna sombra en Él. ¿Qué es la sombra de Dios? La sombra de Dios es una persona. Lo mismo que la luz de Dios es una persona. Cuando el ángel Gabriel visitó a esa jovencita Miriam, María, y le dijo, vas a tener un hijo. Y ella dijo, ¿cómo será esto? Yo no conozco ningún varón. En griego lo que dice ella,
Yo no he tenido ninguna intimidad con un varón. Y el ángel le dijo, no tengas miedo, no temas. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder, el dynamis de Dios, te cubrirá con su sombra. La sombra de Dios es el Espíritu Santo. La luz es su Hijo, el Mesías. Dios el Eterno, el Altísimo, el Elión, el Shaddai, Adonai Elohim Israel. La sombra del Omnipotente es la persona del Espíritu Santo. El que tiene la costumbre de estar a solas con Dios, la sombra del Espíritu Santo. Y acuérdate, el Espíritu Santo es una persona. Habla con Él. Habla con Él. Y Él hablará contigo. Y Él te revelará a Jesucristo. Y Él derramará su gracia, su poder y su presencia sobre tu vida. El que habita en lo secreto. Ora a tu Padre que está en lo secreto, dijo Jesucristo. Mateo capítulo 6. Y tu Padre que ve y conoce lo secreto, te recompensará en público. ¿Ves lo público de alguien? Eso es el fruto del secreto de alguien. Lo que se puede ver es el fruto de lo que no se puede ver. Una vida de oración, de búsqueda. El que habita al abrigo, el que habita en la intimidad con Dios, en lo secreto, morará continuamente bajo el poder y la presencia del Espíritu Santo, el Shaddai. Eso me anima a decir, diré yo al Señor, yo digo al Señor, yo tengo que decir al Señor, que yo y mi casa serviremos al Señor. Yo tengo que proclamarlo, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Por qué? Hay diferentes enemigos en nuestra vida. Algunas veces vienen disfrazados. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Ese lazo del cazador, en hebreo no dice lazo, en hebreo dice como un palito, sí, un palo. Déjame explicártelo. Ese palito se le ponía como una cuerda. Y cuando el pajarito tira de esa cuerda, ese palo se mueve y la trampa se cierra. ¿Cuántas veces el Señor te ha librado de las trampas? ¿Cuántas veces, sin que tú y yo nos demos cuenta, Dios nos libró del lazo del cazador? ¿Y cuántas veces la peste destructora no te tocó? Y dice, con sus plumas te cubrirá. Por eso, hoy en día los judíos ortodoxos creen que Salmo 91 es Salmo de Moisés. Porque esta palabra, plumas, pluma, solo aparece dos veces en la Biblia. Una en Deuteronomio capítulo 34, 11, donde dice que Dios nos cubre con sus plumas. Es Moisés el que cita esa palabra, pluma.
Es interesante. Pluma, alas. Espíritu Santo, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Me acuerdo de un campesino que tiene un corral. Ese corral tenía animales, pero también tenía unas cuantas gallinas con pequeños pollinos, creo que se llama, pequeños gallinitas. Y se quemó, lamentablemente se quemó aquel corral. Y cuando empezaron a quitar el escombro, había una gallina que no se había movido de su lugar. Había muerto, pero estaba sobre su nido. Y cuando levantaron la gallina, había 6 gallinitas pequeñas. Pollinos, creo que se llama, pollitos vivos. No temas, querido. Oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido reunir a tus hijos, dijo Jesucristo. Y dice: escudo y adarga es su verdad. La verdad tiene tanto poder que te va a proteger. La verdad tiene fuerza. La verdad siempre gana contra el diablo. Él viene con mentiras, pero la verdad es como un muro que te rodea, un escudo que te protege. No temerás. No vas a tener temor del terror nocturno. Sea por sueño, por preocupaciones, por agobio. Tranquilo. Ni saeta que vuele de día, que es las palabras, los comentarios, las malas palabras, como dicen los profetas. Sus lenguas, sus bocas son arcos y sus palabras son saetas. Si tú vives con el Señor, no importa quién habla contra ti. Porque hay una promesa. El Salmo 91 es el salmo de las promesas, como Dios te protege. Ni pestilencia. Ni pestilencia que ande en oscuridad. Hay un poder en la presencia de Dios. ¿Puede Dios protegerme de todo microbio, virus y eso? Sí, lo puede. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que ande en el medio del día, o como dice en el texto hebreo, el texto masorético, ni el demonio de mediodía te puede tocar. ¿Sabes a qué le llamaban los hebreos antiguos el demonio del mediodía? Al cansancio. Porque ellos, según Salmo 119, procuraban 7 veces al día alabar al Señor por su justicia. Pero, según lo que experimentaron, que a mediodía, cuando querían leer la Biblia, o el texto de los profetas o de la Torá que le tocaba, le venía un sueño que ellos interpretaban que era un sueño diabólico. Y muchos de nosotros no han experimentado eso. Cuando quieres leer la Biblia, algunas veces viene un cansancio demoníaco, I mean real, diabólico. Miras la tele, no te pasa nada. Quieres leer la Biblia, es impresionante. Y dice la Biblia, caerán a tu lado 1000. Caerán, sí, hay personas que caen, pero a tu lado 1000.
y 10.000 a tu diestra. Significa personas que están más cerca. Mas a ti no llegará. Dios nos protege. ¿Cuántas veces no ha protegido? ¿Cuántas veces no ha protegido? Mas a ti no llegará. Ciertamente, con tus ojos lo mirarás y verás la recompensa de los impios. Hay una recompensa. Todo tiene sus consecuencias. ¿Por qué todo? ¿Por qué toda esa protección? ¿Por qué todo ese cuidado? Dice versículo 9, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza. Y ahora oye esta palabra, al Altísimo por tu habitación. En hebreo dice que has convertido al Altísimo en tu casa. Al Altísimo, El Elyon. Por eso, si Dios vive contigo, no te sobrevendrá el mal. Y ahora oye, ni plaga tocará tu morada. ¿Por qué? Ahora viene la razón por qué. Porque Satanás sabía que esto es verdad. Por eso citó en el desierto este versículo. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti. En los Salmos, los dos lugares que nos cuentan que los ángeles nos protegen, el Salmo 34, Salmo 91, pero también Hebreos 1:14 dice que los ángeles nos protegen. Hay doble de cantidad de ángeles que demonios, doble. Y uno de ellos, sin nombre, un ángel sin nombre, cuando en un momento un ejército diabólico se enfrentó a Israel, un ángel sin rango, un ángel sin... No te estoy hablando de uno de los arcángeles, no, uno... ¿Quién sabe? Mejor estaba barriendo por ahí las calles en la Nueva Jerusalén y Dios dijo, ven, un ángel destruyó 185.000 demonios. Un ángel. Imagínate qué clase de ángel tiene que ser. Yo sé que existen ángeles, pero no de estos que colgamos en los árboles navideños. Estos gorditos panzucos que llevan más Michelin que todo. No, no, no. I believe in big angels. Yo creo en ángeles grandes. Que tienen un cuerpo como el Terminator. Como Arnold Schwarzenegger. Así, ángeles grandes, fuertes de guerra. Angel of war. War angels. Ángeles de guerra. Los ángeles te protegen. No tienes que adorarle. No tienes ni que hablarle. No tienes ni que darle órdenes. Ellos solo reciben órdenes de Jesucristo. Tú no tienes que darle órdenes, ni adoración, ni hablarle. Si ellos te hablan, entonces sí. Pero tú nunca le hables. Porque Dios quiere solo que hables con su Hijo Jesucristo o con el Espíritu Santo o con el Padre directamente. Satanás conocía que esto funcionaba. Hay personas que dicen, Satanás conoce la Biblia mejor que nosotros. ¿Así? ¿Quién te ha dicho eso?
¿Quién te ha dicho eso? Que Satanás conoce la Biblia mejor que nosotros. Déjame explicarte una cosa. Tú puedes conocer las hojas, tú puedes conocer la tinta, pero tú no conoces el contenido ni el espíritu. Porque el Espíritu Santo es el que revela. Y yo no creo que el Espíritu Santo le revele a Satanás la Biblia. No lo creo. Él puede conocer la letra, pero no el espíritu. Y además que citó mal este versículo. Eso es lo que hacen las sectas. Siempre citan mal la Biblia. Falsifican la Biblia. Aquí dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Ese fue el pasaje que dejó Satanás. Que te guarden en todos tus caminos. Porque no era el camino de Jesucristo saltar del templo. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Por qué Satanás citó el Salmo 91? ¿Sabes lo que yo sospecho? Que se lo habían refregado tantas veces por el hocico. Le había oído tantas veces citar que ya lo conocía casi de memoria. En las manos te llevarán. ¿Has oído? No en los brazos. Significa que los ángeles tienen que ser grandes. Para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la aspid. Interesante, sobre el león y la aspid. O como dicen algunas Biblias, sobre el dragón. Sobre el león y el dragón. Pisarás. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesucristo en Lucas 10, 19? He aquí os doy autoridad de pisar sobre escorpiones y serpientes. ¿Oyerás al cachorro del león y al dragón? Otra vez. Por cuanto, y ahora Dios habla, y de repente Dios el Padre toma la iniciativa. Por cuanto en mí ha puesto su amor, o como dice en hebreo, porque en mí Él se aferró. Aferrado a Dios, imagínate. Yo también le libraré. ¿Sabéis, queridos, que hay una recompensa para los que buscan a Dios? Yo le prometo. No todos los días vas a orar como te gustaría orar. Habrá días que estarás muy cansado. Habrá días que estarás muy triste, pero, querido oyente, si tú tienes el hábito de buscar a Dios en lo secreto, tú vas a alcanzar lo que otros no alcanzan, vas a tener lo que otros no alcanzan. ¿Por qué? Porque Dios da recompensas. Dios recompensa. Cuando hace años venimos de Alemania a España y empezamos el ministerio a evangelizar, a predicar el Evangelio, el Señor, una de las primeras cosas que nos dijo fue de decirle a los que nos querían ayudar financieramente, decirle que no nos envíen nada. Cogí el avión, fui para Alemania y le dije que por favor
que no enviaran nada más. Hasta ese momento no teníamos iglesia, no teníamos nada. Los tractados lo hacía yo con mis hijas. Los imprimía en la impresora, los cortaba, los doblaba. Y entonces, eso él nos dijo que solo teníamos que depender de él. Yo he aprendido tres profesiones. Tengo los carnés, he terminado, he aprendido, si quieres decir así, tres carreras, además de teología, además de eso. Y en un momento, porque uno no pide dinero cuando predica el Evangelio, va a todos sitios invitado, pero no va por el dinero. En un momento cuando de verdad lo estábamos pasando muy duro, muy duro, yo me fui aquí al sur de Madrid. Hay un cementerio, hay un parque al lado. Me fui a orar. ¿Y qué hice? Derramar mi corazón delante del Señor y decirle que tenía necesidad y que de verdad no lo hacía por el dinero, nada, absoluto. Y se lo dije al Señor, tú sabes que no lo hago. Pero le dije al Señor, pero tú sabes que necesitamos comer y vivir. Y en aquella noche, en aquella desesperación, en aquella búsqueda, llevaba una Biblia antigua, alemana, muy antigua. Y cuando dice en español, en Hebreos 11:6, que luego miré en griego cómo decía esa palabra, si era correcta la palabra, dice que Dios es galardonador de los que le buscan. En alemán decía que Dios daba un salario a los que le buscan. Y ahí me quedé alucinando. Y el Señor tocó mi corazón. Yo le dije que me diera un trabajo. Y él me dijo, yo te puedo dar un trabajo. Pídeme y yo te daré cualquier trabajo. ¿Cuál quieres? Yo te lo doy. Pero, me dijo en ese parque, vamos a hacer tú y yo un acuerdo. Si tu trabajo es buscarme, están en la intimidad conmigo, yo te daré un salario. Yo te pagaré por buscarme. Y ahí comprendí una cosa, que Dios recompensa. Él es el premiador de los que le buscan. Y cuando dice, porque cuanto ha puesto en mí todo su amor, yo también lo libraré. Yo también lo libraré. Yo lo pondré en alto, o como dice en hebreo, yo lo protegeré. ¿Por qué? Por cuanto ha conocido mi nombre y mi naturaleza. Y dice, me invocará cuando sea, donde sea, y yo le responderé. Queridos, hay un poder para las personas, los que viven en la intimidad con Dios, los que habitan, no los que visitan. Tenemos bastantes cristianos que solo visitan la presencia, no habitan en la presencia. Como dijo el profeta Elías, el Dios en cuya presencia estoy. Tú y yo vivimos, si eres una persona de la intimidad,
quiero animarte a ser una persona de la intimidad. Tómate el tiempo. Querido oyente, de todo corazón te quiero decir una cosa. Más, y si quieres se lo puede decir a Dios el Padre que yo se lo he dicho. Le prometo, querido oyente, si tú eres una persona que tiene el hábito, la disciplina de estar en la intimidad a solas con Dios, sean 5, sean 10, sean 20 minutos, sea lo que sea, pero que sea honesto. Querido oyente, le prometo una cosa. El día que sea una persona de la intimidad con Dios, Él le va a bendecir a usted como a otros no lo hace. Eso se llama el favor de Dios. La gracia está para todos. La gracia de Dios está para todos. Es el favor que hace la diferencia. A lo largo de los años me he dado cuenta de una cosa. Que me he encontrado con hombres y con mujeres de Dios. Que aparentemente tenían un gran ministerio. Pero ¿sabes lo que me di cuenta a lo largo de los años? Me he encontrado con personas que conocen a Dios, de verdad. De verdad. Esa gente es la que me atrae. Gente de la intimidad. Personas de la intimidad con Dios. Y querido oyente, le prometo de todo corazón, si usted se convierte en una persona de la intimidad con Dios. Yo no estoy diciendo que tienes que hacer eso para ser salvo. No, 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 no. Si tú crees en Jesucristo, si tú crees en el Hijo de Dios y has puesto tu vida en sus manos, ya estás salvo. Pero una cosa es ser salvo y otra cosa es conocer a Dios en lo íntimo. Son dos diferentes mundos, confíeme. Cuando tú coges la Biblia y te vas a la intimidad con Dios, lo que ojo no ha visto, lo que oído nunca ha podido oír, ni lo que ha entrado en ningún corazón, es lo que Dios ha preparado para aquellos que le buscan en la intimidad. La intimidad con Dios, el abrigo. El que habita la intimidad con Dios tiene todas estas bendiciones. Deja, por favor, de ser un cristiano mediocre. Hoy sí, mañana no, hoy sí. Vamos, ponte las pilas en el nombre de Jesucristo. Me invocará y yo le responderé. Algunos dicen, ¿se puede oír la voz de Dios? Yes, sir. Muy fácil. No es difícil. Yo algunas veces alucino, como algunos dicen, y Satanás me habló. Y yo digo, wow, Satanás habla con esa persona. O conmigo no habla. Conmigo Satanás no habla. O a lo mejor habla, pero no lo oigo.
pero oigo la voz del buen pastor. Aleluya. La voz del buen pastor que dio su vida por mí. La voz de aquel que dijo, y nadie los quitará de mi mano. Mi Padre que es más grande que todos. Y nadie los puede quitar de la mano del Padre. Me invocará. Tú te puedes imaginar que tu oración tiene tanto poder que el cielo y la tierra se mueven cuando oras. De eso estoy hablando. De tener influencia en el cielo. I mean real influencia. Que tu oración tenga un poder impresionante. Tu oración solo tiene tanto poder como tu intimidad con Dios. Me invocará, yo le responderé. Y con él estaré yo en angustia. Él necesita la angustia porque yo le quiero enseñar cosas. Lo libraré. Y cuando dice en español, lo glorificaré, dice, le honraré. Si el mundo no te honra, tranquilo, Dios te va a honrar. Honra al Señor con tu tiempo, honra al Señor con tu búsqueda, honra al Señor con tus bienes, con tus diezmos, con tus ofrendas. Y yo los saciaré de larga vida. Larga vida, larga vida, larga vida. Larga vida. Y al último dice, y le mostraré. O como dice en hebreo, le revelaré a Yeshua. Todo termina con Jesucristo. Todo empieza con Jesucristo. Por eso, querido, conviértete en una persona de la intimidad con Dios. ¿Quieres tener poder del Espíritu Santo en la intimidad? ¿Quieres tener fuerza en tus predicaciones? Intimidad. ¿Quieres tener autoridad sobre los demonios? Intimidad. ¿Quieres tener bendición? Intimidad. ¿Quieres tener rompimientos? Intimidad. Pero esto no va de hoy a mañana. No el que visita el abrigo, sino el que habita al abrigo, el que vive. Querido oyente, porque si tienes a Dios el Padre, a Jesucristo, Espíritu Santo, entonces lo tienes todo. Y querido oyente, le prometo una cosa. En esta tierra no hay nada como el amor de Dios. No hay nada como su presencia. Nada se puede comparar con Jesucristo y con el amor del Espíritu Santo. Yo deseo de todo corazón que usted se convierta en una persona de la intimidad con Dios. Porque dicen los profetas, Jeremías, Amós, dicen que Dios, a los que viven en la intimidad con Él, le revela sus secretos. Y quiero preguntar de todo corazón, ¿no te gustaría ser una persona que vive en la intimidad y en los secretos de Dios? Ahora tienes la oportunidad, hazlo. Ora conmigo, ahora en este momento. Si quieres ser una persona de la intimidad con Dios, mira, di conmigo. Señor Jesucristo, te pido que tú me ayudes a ser una persona de la intimidad con el Padre, contigo. Y
con el Espíritu Santo. Señor Jesús, atráeme a tu presencia. Despiértame por las noches. Alumbra mi corazón. Dame hambre de ti, Señor. Y te doy la gracia, Jesucristo, porque tu gracia está conmigo. Y yo seré una persona de la intimidad con Dios.